Luego del conato de bronca que se registró el día de ayer entre las porras de los candidatos a la presidencia municipal de Morelia, de la Alianza PAN-PRD y Morena, en las inmediaciones de Avenida Ventura Puente, esquina con Solidaridad, Alfonso Martínez Alcázar se pronunció al respecto y llamó a la cordura por parte de su estructura y equipo de trabajo y a no prestarse ataques de violencia. También señaló que los representantes de Morena intentaron agredir a una persona de la tercera edad con piedras. Hablo a la cordura, tenemos que hacer una campaña con mucho ánimo, mucho entusiasmo, pero de mucho respeto, de propuestas y no de violencia. No va a ganar el más violento, va a ganar el que mejores propuestas tenga para la ciudadanía, el que más escuche, el que más conozca la ciudad, el que más represente la solución de los problemas de Morelia. Yo hago un llamado a mis equipos, a mi estructura, a la ciudadanía en general que simpatiza con este proyecto, a que no caigamos en provocaciones. Nosotros somos los de la propuesta, nosotros somos los propositivos y somos los de trabajo. También descartó la participación de la policía de Morelia para resguardar a las porras en los puntos de mayor congregación de personas, pues podría tornarse como acoso. Es algo complejo porque entonces se va a sentir como una pues como un hostigamiento o una presión innecesaria. Yo creo que nosotros, para que se peleen, se necesitan dos. Y el día de ayer, pues entraron algunos a defender a un adulto mayor de una persona violenta con una piedra en la mano, pero ahora trataremos pues de que no suceda eso y que nadie se enganche. Asimismo, reiteró que para pelear se ocupan dos y advirtió que su campaña no se permitirá la violencia. Por el contrario, mencionó que todo debe de ser muy propositivo. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.